Amigos de Periódico Ruta, en este momento está llegando la paquetería, las boletas electorales para la Diputación Federal, aquí a las oficinas del Instituto Nacional Electoral, la Junta Distrital Ejecutiva número 04. Este camión que ustedes ven, pues es el que trae todo el material. Viene desde la Ciudad de México, resguardado por elementos del Ejército Nacional, y aquí se encuentra todo el personal ejecutivo de este distrito electoral. Aquí vienen las boletas, que son más de 37 mil, no tengo aquí el dato, pero aquí me acompaña personal del INE, son más de 37 mil boletas. Más de 337 mil boletas, las que vienen para los 10 municipios que integran el Distrito 4. Bueno, en este momento estamos viendo pues todo el material, se están haciendo los protocolos, el papeleo correspondiente, ¿verdad? El llenado de documentos. El licenciado Juan Antonio Reyes Trejo, presidente de la Junta Distrital Electoral 04 de Tulancingo. Vamos a acercarnos un poco. Aquí está mostrando, pues adelante, mostrando todos los protocolos de seguridad. A partir de este momento, las boletas que han llegado aquí a Tulancingo quedan bajo el resguardo del Ejército Mexicano hasta el día de las elecciones. Pues es un momento histórico, este que estamos presenciando a través de Periódico Ruta. Se encuentran los vocales ejecutivos de esta junta distrital. Y ahora se procede a bajar todo el material electoral. El licenciado Juan Antonio. Licenciado, buenos días. ¿Cómo estamos? Para Periódico Ruta, licenciado Juan Antonio Reyes Trejo, presidente de la Junta Distrital 04. 04. Tercera en Tulancingo de Bravo. Un momento histórico, licenciado, porque son unas elecciones, se dice, que de las más grandes. Así en es. México, ¿no? ¿Cómo va todo? Muy tranquilo el proceso, todo como se esperaba. Siempre, como se espera. Nosotros como Instituto Nacional Electoral estamos preocupados y ocupados en que toda la infraestructura, toda lo necesario para la elección esté en tiempo y en forma. Tenemos ya integradas todas y cada una de las 521 mesas directivas de casilla, sí. Ya están completas, uh-huh. Están perfectamente capacitadas, vamos a seguir capacitando aún así con toda esta situación, pero y además, recordemos los protocolos sanitarios. Claro. Estamos perfectamente. Todo sanitizado. Todo sanitizado antes, uh-huh. Y después a los funcionarios de mesa directiva de casilla se les dotará de una careta, de guantes. Uh-huh. De guantes, una careta, cubrebocas, habrá cubrebocas adicionales, sí. Para, desde luego, recomendamos que claro. Con su cubrebocas, pero en caso de que alguna persona no llegara a aportar el día de la jornada, ahí le vamos a proponer. La numeralia, licenciado, ¿cuántas boletas? Estamos hablando de 337.075 boletas. ¿Para los municipios de? Para los municipios de Acatlán, Acasochitlán, Agua Blanca, Coltepec, Huehuetla, Metepec, San Bartolo, Santiago, Tenango y Tulancingo de Ramos. Gracias, licenciado. 10 municipios que conforman este 04. Mucho éxito. Gracias.